coming meaning when the tides they started turning. Now it all seems to be working. Oh my, oh my luck, I got a real good feeling I can finally trust. It's like the whole. Vamos a comenzar esa aventura, muchachos. Póngase el cinturón. Muy importante. Resulta que Más Que Noticias está de aniversario, eso es lo que queremos contarles. Y por eso, para este martes y miércoles, quisimos hacer un viaje donde recordemos un poquito todas esas aventuras que hemos tenido, pero además tengamos un viaje nuevo. Entre cuatro pompas, que es lo que hemos hecho todos esos 8 años y medio que tenemos de trabajar juntos, 10 años de básquet. Vamos para Cerro Pelado, pero eso va a ser hasta mañana. Ahorita vamos a visitar unas cataratas. ¿Qué les parece? ¿Está bien? Apenas para el calor. Un traje de baño espectacular que las televidentes van a decir, ¡JM! Más importante, el bloqueador que vea, está todo desteñido porque nos andaba acompañando por todo lado. La 21ª pantaloneta que se pone siempre, JM, es lo que trajo. ¡Ay, Jorge! ¿Algún donativo, por favor? Y bueno, realmente tomamos rumbo a Higuerón de Cañas, un viaje de unas 3 horas 30 desde San José, y con un grupo de amigos que es imposible aburrirse. Solo cuando veo las fotos y los videos que tengo de ti. Estirarse. ¿Qué tal todo? Conocerlos y verlos aquí en mi territorio. ¿Cómo me les ha ido? Muy bien, gracias a Dios. Bienvenidos. Están en mi pueblo aquí. Eso, hermanito, está en orden. Muchísimas todo gracias. En orden. Qué bienvenidos. Bienvenidos a nuestro gran semilla. Un gustazo verlos, tenerlos ustedes aquí. Gracias. Ustedes son parte de esta familia aquí, de este territorio. Ah, muchas gracias. Un gusto verlos. Y voy a pedir una cosa, no hay cosa como que ser natural uno. Eso. No cambien, sean así populares siempre. Tienen una, aquí en el territorio tienen mucha acogida. El programa, cuando viene el programa, yo me siento a verlo, saco el ratico y lo felicito a todos, ¿verdad? Ah, a todos les llevo un recorrido ahí por el medio de la televisión, son buenas personas y espero que sigamos así. Eso, tómela. Mi hermano, muchas gracias, Dios me lo bendiga, muchísimas gracias. Y a comer porque venimos de... Y póngale ese duro ese negocio. Ay, me pucho, bueno, qué dicha. Pura vida, hermanito, muchas gracias. Una de las grabaciones de las recetas del recetario de Johnny, se estaba haciendo arroz de maíz y yo llegué con un hambre y a las 9:30 de la mañana, ese fue el desayuno, que ustedes saben que el arroz de maíz es pesadito. Eran como para hacer el día, yo decía, yo no quiero más comida. Toda la gira, digamos que así, que recuerdo que fue como diferente. Bueno, a mí me pasó que por irme a una ¿cómo se llama? Lo de Nicoya, lo de la leña. La picaleña. La picaleña, que yo fui a grabar 2 días, más bien no pude desayunar al día siguiente porque amanecí mal. Ah, porque ya sabe que estuvo tomando, ¿verdad? El día anterior. Chiquillos, ¿y qué me dicen de la gira de playas? Que fue fue todo un año andar en playas, porque mitad del año fue del Pacífico y la otra mitad del Caribe, prácticamente. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue para usted? Yo, o sea, ¿qué te digo? Creo que nos convertimos en los guías turísticos de toda Costa Rica, de decirle a la gente a cuáles destinos visitar, dónde comer, dónde hospedarse, y yo creo que para uno mismo luego poner en práctica todo ese conocimiento, por ejemplo, la playa de Arrecife, que es como uno de los destinos ahora, en la zona de Puerto Viejo, que en aquel entonces no era tan conocida, y hoy por hoy es un punto de referencia donde todo el mundo que va por esa zona llega a esa parte de nuestro país. Vuelta, yo creo que se está orinando. ¿Qué? Pero ya la segunda vez que se baja, Jota. Jota del grupo. Hágale, a ver. Cuidado con el perro ahí, ¿verdad? Jota, cuidado, lo muerden. Orinita vengo. Orine, orine. Mangos gratis, vean ustedes. Esto es mango de papa. Vean la calidad de mango. Esto Más Que Noticias es normal, cuando uno anda de gira y todo, la verdad es que uno anda comiéndose lo que se encuentra en el camino.
Por eso es que se enferma de la panza él. Oiga, una vez andaba con Giovanni y con Momo. Seguimos un palo de limones así cargado cuando el limón estaba carísimo. Uh-huh. Y nos metimos a robar limones. ¿En serio? Y una señora de allá nos pegó color y nos pegó unos gritos. ¡Jalen, jalen, ladrones! Y nosotros quedamos con... Bueno, hablando de eso, yo ni nada lo corretearon con un machete, ¿verdad? Un señor con un machete porque tenía un apodo muy vacilón. Uh-huh. Y alguien me dijo, vaya, búsquelo, él no se enoja. Llego y le pego el grito pelado, estaba ahí en la finca. Me vio machetear. Vean, es que mango más dulce, qué rico es este mango. Verdad, está riquísimo. Yo creo que si nos ponemos a recordar cómo era la gira de los 82 cantones, cuando en eso eran 82 cantones, que duramos 2 años y medio, la primera vez, 2 años y medio, la segunda, o sea, casi que, no, como 4 o 5 años fue entre las dos giras. Nos pasaron muchos chascos. Yo aprendí a besar en un mango. Ay, cambiamos de tema, mejor. No, pero realmente la gira de cantones y algo nos permitió es conocer Costa Rica y llevarle también un pedacito, un cantón al otro, porque hacíamos el trueque, ¿se acuerdan del trueque? Sí. Llevábamos algo que tal vez un artesano hacía, no sé, en Bagaces, y se lo llevábamos a una comunidad en San José, y así seguía. Entonces cada una de las comunidades, yo esperaría que todavía tengan esos grandes regalos que quedaron mucho en las municipalidades o en las comunidades, pues una parte de un recuerdo de una gira tan bonita como fue esto más cantones. La verdad que era unir a las comunidades, unir a la gente, disfrutar de Costa Rica, y como dijo Ernesto, que la gente fuera protagonista de esas historias. Ok, un poquito más, ¿cómo se caen? ¡Johnny! Johnny es como un chiquito. Creo que hemos pasado lugares más peligrosos. ¡Johnny, cuidado! Eso, don Gerald, ¿cómo está? ¡Hola! ¡Bienvenido! Eso. Bueno. Ahí disculpe por los muchachos. Don Gerald, qué gusto verlo. Muchísimas gracias por recibirnos acá. Bienvenido. Bueno, te le presento a JM, Johnny, Ernesto, compañeros de Más Que Noticias. Un gusto. Gracias por recibirnos. Eso lazo, mi hermano. Ah, vio, qué bueno. Está caliente, ¿eh? Riquísimo, riquísimo. Nos atrasamos un poquito, pero es que vieron cómo hablan estos muchachos. Ay, pues. De tomar fotografías y ponerse a hablar. Y pasaron a robar mangos. Okay. Ya tiene preparado ahí todo, ¿no? Está listo, ¿ya lo está listo ahí para que arranquemos cuando quieran? Vamos a listarlo, muchachos. Vamos. Y nos vamos a un corte comercial aquí en Más Que Noticias y al regresar tenemos el viaje a esta catarata y a este cerro. Nos vemos. Que continúa aquí en Más Que Noticias en este programa especial de aniversario después de una de un inicio un poco aventurero y sí. Vamos a empezar este recorrido con la noticia de que alguien va a tener que cambiar una llanta. Bueno, a mí ni me vuelvan a ver porque yo lo que sé es comer mango. Qué buen mango, papa. Pero aquí tenemos varios colaboradores que tienen experiencia en cambiar llanta. Gerald, venga, Gerald, para acá. Eso. Yo venía manejando, pero a él le vamos a encomendar Gerald, a cambiar la llanta. No solo le toca llevarnos a... ¿Para dónde vamos? Cuéntale a la gente. Ahorita vamos para Cerro Vacas. Sino que también le va a tocar, yo creo que esa responsabilidad. ¿Usted se va a dejar que le hagan eso? Pucha, me va a tocar la de menos, ¿ah? Pero empecemos a caminar. Cansado ahora, fíjate. ¿Venía ahogándose ahora o no? No, yo traigo con suficiente condición física. Discúlpeme. Estamos holanda. Ay, oiga, me escuché. Vamos a ver, porque yo aquí el que veo un poco golpeado, no sé a ninguno. Jamás, jamás, yo soy súper bien. No, pero es que sí le digo que mata. El bochorno, lo venía hablando con Ernest. El bochorno, el calor que está haciendo, lo que uno lo debilita realmente. ¿Qué pasó? No me pueden ver tranquilo descansando. Gerald, cuéntame un poquito de este emprendimiento, este proyecto suyo, ¿cómo se llama? ¿Hace cuánto que usted se dedica a esto? ¿Y cómo el turismo ha venido también a generar fuentes de ingresos acá para las personas? Bueno, eso surgió hace unos 13 años atrás. Ajá. Sí, con... una amistad, una amiga mía de Ruta a la Cima, se llama. Y ahí empezamos a hacer caminatillas al cerro. ¿Hacia dónde puede llevar ustedes a los visitantes?
Aquí, bueno, a este cerro, Cerro Huacas, que es un lugar poco conocido, pero muy misterioso a la vez. Suceden varias cosas ahí raras, a veces asustan aquí. ¿De todo. Verdad? Claro, claro. Oiga, ¿ustedes sabían eso? Espérense que no puedo ni hablar. Dice Gerald que uno de los atractivos de Cerro Huacas es que a veces pasan cositas. No, para. Que asustan, que asustan. De verdad. ¿Sí? Dios nos ampare y nos proteja. Vámonos. Pero, ¿qué tipo de...? ¿Qué tipo de cositas? Se escuchan cosas, gente habla, silba, ruidos entre la montaña. Y hemos llegado a uno de los sitios más hermosos, místicos que tiene el Cerro Huacas. Gerald, esta formación es impresionante. ¿Qué se sabe de ella? Bueno, eso, hasta el uso de razón que hemos tenido, vamos, toda la familia de nosotros que ha habitado acá en la zona y siempre existió, ¿verdad? Entonces, probablemente fueron los indígenas, ¿verdad? Los chorotegas, qué sé yo, los que habitan en esta zona de cañas son los que probablemente lo pueden haber construido en algún momento, ¿verdad? Teniendo en cuenta que esto, vamos, pudo haber sido una pirámide tal vez y lo tenían de frente hacia el cerro. Qué rico como un descansito. Yo voy chocando con Johnny. No, al chile, qué rico descansar. Ay, no, Gerald, no importa. Descansemos un rato. Eso. ¿Usted en algún viaje se ha sentido así de cansado? ¿En algún viaje los que ha hecho más que noticias? Yo creo que la experiencia de Chirripó, por ejemplo. Ajá. Que siempre es pesado, por más de que uno se preparó. Uno es mentiroso. No nos preparamos en nada. Nosotros solo nos fuimos así, como de hoy para mañana. Fuiste a Zapatón, ¿verdad? Puriscal. Sí, bueno, Ernesto también. Anduvimos por Zapatón. Y yo creo que lo majestuoso, si es la palabra o el adjetivo de esas cataratas, la catarata del Rey, okay. Que yo creo que es como de las más grandes, de las más impresionantes, porque uno se coloca al frente de la catarata y solo se queda viendo y se queda sin palabras. Yo creo que vos no me vas a dejar mentir. Sí, aparte que ahí en la catarata del Rey hay una asociación de mujeres indígenas de Zapatón, uh-huh. Que hacen que el recorrido sea un poco más ilustrativo, más místico también. Y hay, sí, una catarata a la par, también, la princesa, ¿eh? La ¿verdad? Princesa. La princesa, uh-huh. El Rey y la princesa. Uh-huh. Sí, sí, la verdad que de esas experiencias que uno se lleva, porque hemos conocido todo Costa Rica, ¿cuántos pasos habremos dado nosotros? Ustedes han puesto a pensar. Qué bonito. Ahorita llevamos 7,000, ¿por 7,000 pasos? 7,000. Yo recuerdo cuando fui a la Laguna Gandoca, Manzanillo. Oh, qué lugar tan impresionante. Me acuerdo mucho cuando entré ahí por ahí el 2016-17, que fue la primera vez que la visité, haber escuchado o vivido por primera vez la paz en persona. Es que no se escucha nada, es una tranquilidad, es una belleza del lugar, es encontrarse con uno mismo. Y yo creo que esa es una de las cosas más bonitas que viví de esa experiencia, y por eso es de los viajes que más me ha marcado, más que noticias. Yo creo que el tema de la Isla del Coco es realmente impresionante, y yo rescato tres cosas. La primera, aparte de los guardaparques, de estar ahí metido 20 días, un mes, es algo muy, muy, muy sorprendente. Gente que no tenía acceso a internet ni a comunicación durante un mes, imagínese usted. Luego el cerro nuboso que hay ahí en la Isla del Coco, que es muy chido ver cómo cambia de un pronto a otro, después de una mera caminada como esta, a un lugar como estar en Monteverde. Y después, lo más sorprendente es estar nadando con tiburones, estar buceando con tiburones, estar ahí a la par del tiburón ballena, que es un animal majestuoso, inmenso, sorprendente, que uno con solo verlo se le eriza la piel debajo del agua, que eso suena medio, medio metafórico. Y después estar con los tiburones martillo. ¿En qué año algo, fue Ernest? Hace 4 años, si cuatro no me equivoco. Primera gira, ¿no? 4 años, sí, para la primera gira. Punta Arena. En Punta Arenas. Yo recuerdo ese bosque y uno se transporta como una película, como en Avatar, con Pandora. No sé, era como así. Los árboles, el verde, con la bruma. El musgo. Chivísima. Qué chido haber logrado llevar eso a las casas de las personas en Costa Rica, ¿verdad? Poder haber sido. Yo les voy a confesar que de los tres sitios que han mencionado, no los he visitado. ¿Cómo no? ¡Oh! Ni la Laguna de Gandoca, ni Zapatón, ni la Isla del Coco. Yo creo que va a ser uno de mis próximos proyectos para ir a visitar de manera ya personal o a grabar. La repela. Sí. La repela. Repela, vámonos. Nueva sí, sección. Vámonos. Nueva sección. Vámonos. Sí, oye, que todos tenemos que hacer repela. Don Gerald ya estaba diciendo, póngale papito, porque... Bueno, en esta parte del recorrido, como un tipo cañón, por donde vamos, y mucha roca, bastante pendiente también, entonces hay que
Hay que ponerle bonito. Johnny, ¿aquí dónde vamos? ¿Aquí para dónde vamos? Al cerro. Vea qué bonito paisaje tienen los muchachos acá. Cuidado ahí la cabeza. Pero esta es la vista, esta es la primera vista que nos encontramos. Ve usted nada más, quédese ahí con ese paisaje. Impresionante es ver esta vista, de verdad que vale la pena esa caminada, hermano. Ah, para realmente que sea, yo. Yo creo que lo bonito, muchachos, de estos 10 años es que siempre encontramos, así como siempre encontramos, historias diferentes, cosas que nos sorprenden todos los días. Así pasa con los lugares. Yo creo que evidentemente ninguno había estado por acá. Uh-huh. Y la posibilidad de llegar hasta este punto es algo que vale mucho la pena apreciar. Usted te lo ve de un modo muy reflexivo. Yo estoy meditando y la verdad que apreciando la gran belleza de este gran país. Números telefónicos, redes sociales, Gerald. Las llamadas normales se las recibo por 64-13-20-26 y por WhatsApp 85-09-01-80. Ahí está. Perfecto. Más, tenemos ya que devolvernos porque aquí no termina el tour, todavía falta ir a la catarata. Sí. ¡Ay! Refrescarnos porque este sol que nos estuvo dando de calorcito. Bueno, vámonos, compañeros, vamos a bajar. Y que nos está haciendo buen clima porque recuerden que estamos en invierno. Sí, pero no llame la lluvia, vámonos, vamos. Chao. Continuamos. Nuestra próxima aventura es en el pueblo Higuerón de Cañas. Allá nos espera una refrescante y exuberante catarata. Pero antes, toca cambiar la llanta. Un trabajo que a ninguno de mis compañeros les hace gracia. Mientras aquí resuelven cómo cambiar las llantas, aquí mi compañero Johnny López disfruta. Conmigo no cuenten. De un mango, papá. Yo en mi vida he cambiado una llanta. El momento de aprender. ¿En serio? Es el momento de aprender. ¿Cuántas veces les pasa a ustedes cuando salen en Más que Noticias? Bueno, casi nunca. No, es la primera vez. No, a mí la primera vez que me pasó. Pero es no, que el... no, sucede cuando toca un chofer sin chofer. ¿Por qué no manejan? Lista la llanta, gracias a la buena voluntad de las personas que siempre nos colaboran, nos dirigimos al pueblo de Higuerón. De San José está a 115 kilómetros, a 3 horas de la capital, para que lo tome en cuenta. Iniciamos el ascenso, dicen que son 100 metros de subida y 100 metros de bajada. Pero y el equipo de Más que Noticias va valiente. Vean a José Ernesto, vamos a ver Juan Carlos. ¡Juanca! ¡Tome, Juanca! ¡El paño! El paño, porque estos chicos necesitan baño. ¡Vámonos! Gerald, hablamos un poco sobre esta catarata que vamos a visitar. El nombre de la catarata. Ok, ese nombre, bueno, los dueños de cada lugar, que son una asociación de una reserva forestal, se le pusieron así hace muchos años, Las Delicias. Entonces, sí, pues, así la tenemos. Bueno, que es porque el agua es buenísima. Pero veas qué buena es esa agua, riquísima. Ha sudado bastante, ¿verdad? Sí, claro, como 7000 calorías y sin almorzar, muchacho. Háganle números. Pero hay que seguir, es parte de la aventura. Vámonos. Estaba a punto de quedarme como 3 veces, de verdad que... Pueden ser 200 metros, pero son 200 metros así, así. Realmente es dificultad. Este es el primer obstáculo, la primera prueba de juego, para ver cómo nos va. Oiga, Gerald, lo veo que lleva una cuerda, porque lleva una cuerda. Prevención. Ah, ok. De hecho, vean, ellos tienen este tipo de material para que usted se sostenga. Voy a ver si esto es resistente, espérense. Es que siento que me voy a caer. Agárrese del palo, por favor, espérense. Que esto es por su seguridad. Sí. Abajo, Gerald, déjeme. Sí, bastante resistente. Dale, dale. Creo que aguanta tu peso. Oh. Señor, perdón. Vean, de verdad que hay que agarrarse muy bien.
cambió. Esas son las aventuras que se viven y se disfrutan aquí en Más Que Noticias por llevarle sitios únicos. Oiga, el nivel de esa caminata es para las personas que de verdad les gusta la aventura. Aventureros, correcto. Palito más grueso, como ese, tal vez. Se nos aguanta un poquito más. Eso resiste. Déjame primero para ver si se revienta. Vean. Así hay que bajar. ¿Es en serio? Voy bajando. Ay, me picó algo. Uy, unas avispas, andan avispas. Uy, ah. Uy, madre, también me están picando. Uy, madre. No corran. Corre, ella nos va a seguir. ¿Sí? Uy, madre, ya avispa, sí. Estamos en un momento un poco complicado porque hay un par de avispas. Voy a bajar. ¿Sí? Voy a bajar ya, madre. Déjeme bajar a mí. Madre, es que ahora sentí que me picó yo mismo. Tiene una altura más o menos como de 20, 25 metros de altura. Hay una profundidad de casi los 3 metros. Este río se llama San José. Ahí está el primer aventurero, vea. Esa agua está perfecta, está fresquita. El agua viene de montaña. Ese gran susto con las avispas, la verdad que yo realmente me asusté porque tenían el pelo alrededor de unas 20 avispas. Ay, no, de verdad. Es más, mi sombrero estaba lleno de avispas y lo dejé allá tirado. Dice Gerald también que puede ser por un repelente o una colonia o algo, o que los abandonó el desodorante y las avispas vinieron a saludar. Nosotros mañana vamos a tener un viaje súper, súper chido, así que yo creo que los invitamos a todos ustedes. Es mañana, ¿verdad? Para que nos acompañen. Nosotros vamos a empezar la travesía como a las 3 de la mañana. Vamos para Cerro Pelado, así que vamos a quedarnos disfrutando de esta hermosa catarata. ¿Cómo es, Dulcinea? Catarata delicias. Catarata delicias. Mejor nos vamos. Dios los bendiga. Hasta luego.